La semana pasada usted mencionaba que iban a, pedía que analizaran bien lo del presupuesto como previsto, ¿no? El que habían en la primera, el borrador del presupuesto de los 13 mil millones, pero justo no, el jueves publicaron, bueno, después de una sesión del Consejo General, volvieron a repetir esta cifra, ¿no? Los 13 mil millones de pesos, incluido un monto por más de 1,000 millones de pesos para financiar un bono por carga de trabajo para su personal, mandos operativos y consejeros electorales. ¿Estaría de acuerdo con este presupuesto que van a enviar a la Cámara de Diputados? ¿Lo respaldaría? No, no estoy de acuerdo. De hecho, vamos, entiendo que van a revisarlo nuevamente y si no, pues vamos a enviar un escrito, porque no entendemos cómo es que habían dicho que máximo eran 7,000 millones de pesos y ahora están prácticamente duplicando. Entonces, se puede llevar a cabo la elección sin un monto tan importante. No hay financiamiento a partidos políticos, como en el caso de las elecciones que tienen apoyo directo del presupuesto público para hacer las campañas electorales. Entonces, creemos que se puede hacer con menos recursos. Muchas gracias.